Amigos, el Estadio Municipal de La Pintana es el escenario para este choque inédito entre la Unión Española y O'Higgins de Rancagua. Primera vez en la historia que se enfrentan en este escenario, hispanos y celestes. Ya está dicho, en la ida ganó la Unión Española por 3-1 y tiene ventaja perceptible. Protagonistas al terreno de juego, la Unión Española, que la oficia de local al sur de Santiago, ya emerge desde la boca del túnel, ya pisa el rectángulo sagrado de esta cancha que tradicionalmente luce en espléndidas condiciones. Manuel Vergara, juez central, secundado por sus colaboradores. Para esta Unión Española que comanda la salida y que marcha no solamente invicta en este campeonato, sino que en sus tres partidos suma tres victorias. Dejó a la vera del camino a Provincial Ovalle, ganándole por 1-0 en condición de visitante, 5-0 como local. Y ya está dicho, en el pleito de ida superó por 3-1 a O'Higgins, es decir, ha ganado los tres compromisos. Imágenes de los jueces. El central es don Manuel Vergara Rodríguez, secundado por don Alan Sandoval y doña Loreto Tolosa. Como cuarto árbitro, don Patricio Blanca. Esta cancha siempre ha estado buena. Ya no nos corroborará Marcelo si. Ataja el buen portero Mejía con la 31, la Unión Española. Mañasco y Pavés son los laterales. Villagre, Fernández, los de siempre. Los defensores centrales. En la mitad de la cancha van a jugar Acevedo y el Seba Leighton. Ravelo será el enlace, jugará más libre. Y arriba el vértigo que le da Piñeiro. La gambeta que tiene el uruguayo por la derecha. Yáñez también lo mismo, vertical. Garate, el centro atacante, el goleador del equipo de César Bravo, la Unión Española. También juega con la 31, al igual que Mejía. Está Arias, el ex Unión La Calera. Línea de cuatro conformada por Ormazábal, González, Grillo y Antonio Díaz. Joven, la línea defensiva en la mitad de la cancha, en el eje Castillo, formado también en la cantera, Marín, Lodico y el Tuco Hernández, el motor, el cerebro de este equipo. Un rombo en la mitad de la cancha, doble 9 con Moreira, ojo con él, y Barceló con la 22, 1-4-4-2, el parado táctico de Mariano Soso en O'Higgins. Por un pasaporte a los cuartos de final, por lo que será el choque ante Deportes Antofagasta cuando quiera don Manuel Vergara. Ya juegan a partir de este instante. No corta el puente entre fútbol formativo y plantel profesional. A propósito de puente, quiere tender un puente en esta carga O'Higgins. El remate de Gastón Lodico parecía inocente, parecía blando, parecía inofensivo. No, señor, la pelota le pica y obliga a esta reacción a Moreira. O la izquierda de Hernández, Moreira y la derecha, Moreira. Con las piernas, con el muslo, el meta Mejía. El remate le sale potente a frontal y estuvo una reacción a reflejos puros del panameño. Y un recurso más muestra Moreira ya su juego aéreo al saber jugar de espalda. Ahora la pelota parada, va directo. Mañasco el lateral y habrá finalización de la primera etapa. Ahí está, el gesto inequívoco de Manuel Vergara. Primer tiempo terminado en La Pintana. 0 para Unión Española, 0 para O'Higgins de Rancagua. Ya estamos de vuelta, amigos, en el Estadio Municipal de La Pintana, escenario para este 0-0 al cabo del primer tiempo entre Unión Española y O'Higgins de Rancagua. Aprovechemos esta pausa, este instante donde todavía no vuelven los equipos para sumarnos al dolor que en línea general está experimentando el país. Hoy día nos dejó Salo Reyes, una figura pública, un hombre popular, un hombre muy querido. Un cantor popular. Es así. Yo diría que es alguien que por el oficio que desempeñaba, querido Cristian, está en el corazón de todos. Totalmente. Alguien del pueblo, sí, ¿no? Sí, sin duda. Alguien que estuvo con mucho talento cantando infinidad de canciones. Todo en el Festival de Viña en algún momento. Sí, señor. Hay que meter ahí algún examen. Silbato del juez de Manuel Vergara Rodríguez. Ya está en su pantalla Antonio Díaz. Primero Fausto Grillo levantando el centro. Atención, lindo pase Marín. Manotazo de Mejía. Llegada clara. Llegada pulca del cuadro celeste. Persiste el peligro y estuvo muy bien. Estuvo sensacional de reflejos el meta panameño Mejía. Sí, me cuesta encasillar un sistema. Sube también Diego González. Está Uvilla. Cuando viene la ejecución arriba. ¡Cabezazo! Cerca, muy cerca lo tuvo Higgins. Enorme la opción. El centro que llega desde la derecha. Y el frentazo apenas por sobre el tubo horizontal. Vamos nomás por parte. Sale el recién amonestado con la 9, Leandro Garate, para que ingrese Octavio Rivero. 9 por 10. Ya, puesto por puesto. Perfecto. El segundo cambio es el de Gabriel Norambuena, el puntero izquierdo, por el otro puntero izquierdo, Bastián Yáñez. 24 por 22.
Y el otro es el debut profesional del 36, Felipe Masri, ingresa en lugar de Diego Acevedo. Sí, al cambio agota las sustituciones nomás César Bravo, porque se viene el hombre que lamentablemente rasuró los lentes de sol tan bonitos que tenía, Rodrigo Vázquez, que debutó en el partido de ida. Hoy vuelve a participar en el campo de juego y se viene saliendo nomás de la cancha con el número 7, Rodrigo Piñeiro, en una. Felipe Ogás quiere aparecer. Octavio Rivero, atención Rivero, lo puede liquidar Octavio. Octavio y el gol, Octavio, golazo. ¡Gol! ¡De Unión Española! Oreje Rabo para el Charrúa. ¡Qué manera de definir el Oriental en tiempos de avaricia suprema! Cuando nos habían retaseado, cuando no nos habían regalado prácticamente nada de claridad ofensiva, cuando los porteros eran meros espectadores, aparece el distinto, aparece la magia, aparece el talento de un goleador sempiterno, aparece Octavio Rivero, enganche fenomenal, pasa de largo la cancha también González, severa la definición, sutileza pura, 1-0 Unión Española. Y te decía que venía siendo titular a pesar de que había tenido una lesión muscular ahí ante Huachipato, pero ingresa nuevamente para reemplazar a Garate. Tiene 2-9 de muchísima calidad la Unión Española. Cuando hay para enganchar y después definir ante la salida del portero Arias. Muy buen finiquito, el 1-0 y el resultado final que clasifica a la Unión Española a la siguiente fase. Partido terminado exactamente en el minuto 50 de la segunda etapa. Casi culmina en paralelo con la obra de arte de este señor, de Octavio Rivero. Clasificación de una Unión Española que con este triunfo mantiene rendimiento perfecto en la Copa Chile Easy 2022. 4 partidos jugados, 4 partidos ganados. Ya tenemos otra llave en los cuartos de final. Unión Española enfrentará a Deportes Antofagasta. Ganó como local en La Pintana por 1-0 a O'Higgins de Rancagua, Cristian. Sí, un partido que...